Ya está. Estamos en directo. A ver, ¿tú manejas esto o no? Sí. Pues, espera. Operativo. Hola, buenas, ¿qué tal? Otro día estamos aquí jugando a la granja. De nuevo, un día de nuevo. Yo hoy no tenía muchas ganas. ¿No quieres jugar? Sí, pues un ratillo. ¿Siempre sales tú solo? Porque es que al principio tenía que ser así. Obvio, tú lo pones. Toma, ¿te quieres poner tú los cascos hoy? No, no, pues sí, yo estoy así muy tranquilo. Oh. Ah, visto, ya sale solo uno, ¿viste? ¿Te acuerdas por dónde lo dejamos ayer? Hola, bueno, hay que ir a la mina. No. Mamá, que eso lo pasó un día, ¿eh? Vamos a ver, hicimos el juego de los huevos. Sí. Y bajamos a la mina hasta el piso. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Una misión era, ¿no? Ese carinco. ¿Qué había que hacer? Dímelo. Ay. Bien, regalo el único. Venga, dime qué había que hacer. Pues tenemos que Que plantar, no, comprar. Qué sé, cómo hacemos de todo, yo. Di, qué había que hacer. nada, vamos a llevar cositas al centro comunitario. Vamos a intentar conseguir lo de los animales. Pero claro, para eso las presas nos tendrían que dar su fruto. Tenemos 400 y pico. Es que no sé si ahorrarme eso y no plantar. Y Por lo que tú veas, mi ojo, tú eres el que juega más esto. No, lo que sé. Ay, me encanta romper cosas. La afición más buena esa, chiquita. ¿Te has soltado la regadera? sí, para que lo quiero. Vamos a vender esto. Vamos a hacer. Vente, vente conmigo. Coge. Vente conmigo a vivir. Mira, vamos a llevarnos cosas para llevar Comunidad, al museo. Y para abrir las geodas, claro. Y tienes que venir conmigo porque yo no puedo con todo. Vente. Vamos para allá. pero yo no llevo nada. Bueno, ahora yo te voy a dar cosas. Vamos a ir a la vendedora esta del mercadillo. Ah, en la que no compraste lo del anillo, ¿no? Exacto. Ah, ve cómo tengo buena memoria. Mira, cinemática. Huele mal. Acércate, si no, no se te va a escuchar. Huele mal. Uy, uy. ¿Por qué está cerrada con llave? Quiero explorar la cloaca. Sí, tú estás para meterte ahí, vamos. Creo que Gunther tiene la llave. Gunther del museo. El profesor Gunther, el que lleva al museo, ¿por qué crees que la tiene él? Una vez vi que se le cayó una llave grande y oxidada del bolsillo. Una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa. Se escucha un ruido extraño. Y se van. Vamos corriendo. Se ha movido algo allí dentro. ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Ah, qué valientes somos nosotros, ¿no? Sí. Claro, son otro que ruido. ¿Tienes sueño? Vale. No. Vergüenza, ¿quién te regaló esto? Vale, ¿y ahora? Vamos a ir al museo. A ver, al museo vamos a donar todas estas cosas que tengo, todos estos minerales. Pues y lo de las llaves. Ahí se queda la cosa. Ahí se queda. Bueno, las llaves te las dan cuando completas. No, cuando completas, no. Cuando tienes varios objetos del museo ya hechos y todo eso. Creo que 90 o por ahí. Te la dan. ¿Qué os tiro por aquí o por allá? Por allá.
Estoy entrando en el museo para donar esto. ¿Lo quieres donar tú? No, donalo tú, anda. Toma. Quédate ahí delante. Ahora ve a este hombre, habla con él. Donar al museo. Sí. Esto. Y va colocándolo como tú quieras. Yo voy a poner una a la de otro. Tampoco me ha. Vale, ahora recoge la recompensa. Ok. Habla con él. Recoge recompensa. Y cógela. A ver, semilla. Si yo ahora. ¿Qué? Semilla de coliflor. Anda, creo que me ha dado también. ¿Cuánto te has dado coliflor en crecer? Bueno, ahora miramos. Pero hay que plantarlo ya. ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo estoy abriendo las geodas. Aquí es donde se abre la geoda. Ahora te las doy a ti, lo que me dé, y tú se lo das a Gunther. Porque aquí salen más minerales y más artefactos nuevos. Ajá. ¿Vale? Ven. ¿Dónde estás tú? ¿Aquí dentro? Aquí. Toma, ve llevándote todo esto. ¿Qué hago? ¿Se lo doy igual? Sí. Qué generosos estamos nosotros hoy, ¿no? Voy a donar yo algo, vaya que no me dé la recompensa a mí y lo haría. Dona. Si tengo la recompensa, te lo doy para que lo dones tú todo. Da igual, no pasa nada. Ah, pues mira, la tengo. Vale, pues entonces toma. Te han aparecido dos cosas más en el inventario, ¿no? Pam. Donala, donala. Más recompensas. Ahora recógelas, ¿vale? Vamos. Solo recoge las semillas. El mueble déjalo ahí ahora mismo. ¿Recoger o comprar? Solo las semillas de melón. El mueble lo dejamos ahí. ¿Y el mueble eso qué es? Ese es decoración para cuando tengamos la casa. Pero. ¡Ay, qué gracioso! Es mejor cuando tengamos la casa grande. Porque ahora mismo en esta casa tan pequeña simplemente. ¿Pero y no lo guarda? Él no lo guarda, sí. ¿No? Se queda ahí guardado. Buena gente, pregunta. ¿Tú traes la azada? No. Deberíamos de traernos la azada para ir rompiendo los gusanos, ¿eh? Que los gusanos son importantes. Yo me quiero meter en el agua. En el agua no nos podemos meter. Solo en el spa. Oh, yo quería el spa. Pero de verdad, no es de juego. Ah, vale. Digo, el del verano, el del juego solo en verano. Vale, pues vamos a ir por acá. Deberíamos de pescar o algo, ¿eh? Deberíamos. Hostia, es que no hemos quedado sin dinero. Claro, porque es que era una ruina. Ahora están las geodas. Es que cuando coges dinero, ya te vuelves loco. Ya está. Así no se puede. ¿Quién es ese de allá abajo de la gafas? Es el médico. Ah, el médico. Harvey. Mira, ahí hay una flor. Yo esa flor no la he visto pasar. La voy a coger. Oh. Narciso. A ver, las coliflores, ¿cuánto tardan? 12 días. Tenemos tiempo, vale. Pues vamos a plantarla. Porque ¡ay, ahora el perro! ¡Perro! Las coliflores nos dan bastante. ¿Tú cuántas tienes? 9, ¿no? Hay que hacer los huecos, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay. ¿Esto qué es? ¿Está aquí pintado? Eso es que no, no se han quitado. Pero. Que estaban hechos de antes. Ah. Ay, no he cogido ni la azada ni la regadera. Azada y regadera. Vamos a hacerlo aquí mismo, ¿no? Azada y regadera. Ahí mismo, sí. Vale. Vale, vamos a plantar la coliflor, has dicho, ¿no? Sí. Es que el otro no te lo puedes plantar. Espérate, te voy a hacer más hueco. ¿Cuántas te quedan? 3 ahora mismo.
Ojones. Y tengo semillas de no sé qué. De melón, pero esa hay que guardarla en el cofre verde porque hasta verano no se pueden poner. El melón solo nace en verano, claro. Por perro. Estoy liando, lo estoy liando. Vale. Chicos, yo dentro de mi desorden tengo mi orden. Siempre digo lo mismo, pero... ¿Cómo veis? ¿Y ese hueco de ahí a qué viene? Ese porque no teníamos tantas fresas y sin querer planté estas tres aquí. Amigo. Que yo la quería plantar aquí y quitar este hueco. Pero sin querer es de ahí. ¿Y demás? ¿Lo llego a hacer yo? Si tú lo llegas a hacer, te he hecho otra granja. Sí, fuera. Claro. Mira, mira. Ya me va a dar una mierda de eso. ¿Y si te hago así? ¡Ahora te mato! Venga, vamos, vamos a hacer algo. Bueno, ya son las 5. Vamos a gastar un poco de energía. Yo voy a cortar cosas. ¿Realmente? Sí. Tampoco hay mucha... mucho que quitar ya, ¿no? No, pero podemos ir al bosque a... Es que entre dos se limpia esto mucho más rápido, ¿eh? Hombre, claro. Cuando es uno solo... ¿Estos troncos se rompen? No, ahora mismo no. Hay que ir mejorando las herramientas también, pero necesitamos dinero. Es que hasta que no salgan las fresas y eso... ¡Claro que necesitamos dinero! Pero... Como eres un ruina... Te lo gastas vente todo. Para abajo, aprovechamos el tiempo, talamos un poco de madera y así ya la tenemos farmeada para cuando eso. Si quieres ir haciendo amistades por ahí por el pueblo... Pues si yo ya he saludado a todo el mundo, lo voy a hacer cargarme árboles. Ah, venga, pues compra. Compra árboles. Tú sin miedo al éxito. Como me vea el alcalde rompiendo un árbol de su pueblo, me va a decir... Yo es que no escucho los ruidos. No. Only you, only you. Podríamos recoger una misión. Bueno, pero es que ahora mismo misiones son una caca las misiones. Oye, ¿esto lo puedo romper? Esto es muy bonito. Ese no, ese no. Eso no lo rompo, hombre. No, no, es decoración, no lo puedes romper. Solo puedes romper los tres árboles estos diferentes. Mira, esos dos y el pino. Ajá. Uy, yo voy a ligar con Lía, creo. ¿Eh? ¿Eh? ¿A ti te importa? Sí. Estoy viendo en directo mi reacción a que mi novio quiera ligar con otra muñeca. O con Abigail, ¿eh? A esta le gustan los videojuegos, no como a ti. Nos vemos. Nos vemos. Venga, vamos a dormir, anda. Sube por arriba. ¿Vamos a matar a ganas? Porque subir por abajo está complicado. Sube. Espérate. Subí, no, yo tengo que tirar para allá. Bueno, sí, casa. Tira por la casa. ¿Tú al final qué has hecho? Romper árboles y coger cosas. Llevo troncos, llevo savia, bellota y lo otro no sé lo que es. Se aparece lo de Harry Potter. ¿Otra vez? Sí, ya me lo dijiste, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues ya está, porque lo he dicho otra vez, digo. Ay, voy a meter 50 de madera. Un segundo y voy a hacer un cofre. Yo tengo 49. Da igual. Hago un cofre. Bueno. Aquí dentro. Hostia, si tenemos un cofre aquí, tonto del culo. Estaba hablando de ti, ¿no? Sí. ¿Pongo 695 de madera? ¿Qué? ¿695? Sí. En este cofre voy a poner todas las herramientas, ¿vale? Las que están dentro de la casa. Todas las herramientas nuestras. Así que cada vez que quieras coger una herramienta. ¿O dónde los quieres poner? Que te sea más cómodo el cofre. Es que me da igual que sea un cofre que otro, al final es lo mismo. Si quieres, ponlo en el último cofre. ¿En el último cofre que había? Nada. O déjala ahí, si quieres. Ahí quieres las herramientas. Ay, es un coñazo tardía, pobre vista. Ahora mismo. Ay. Al principio, ya después no... ¿Y ahora qué suelto yo de herramientas?
Ahora mismo tú no tienes que, bueno, suelta lo que tú quieras si quieres regalero. soltar algo así. Ahora a dormir. Venga, vamos. El perro lleva ya 3 horas a dormir. Mañana a las 6 de la mañana está despierto. Me suena. Chicos, un día haremos un vídeo en el que presentemos a nuestra perra Gala, que realmente existe. No la hemos puesto también en el juego, pero también tenemos una perra real que se llama Gala. Claro que anda. Es que, chicos, yo soy más de hablar, la verdad, más que de jugar. Él es más de jugar a juegos y yo soy de charlar de la vida, de todo. Pero uno se tiene que adaptar algunas veces. Pues, ¿sabéis? Es temporada de frambuesa. Otra, dame un golpecito más. Va al gimnasio. carta. Sí, Hola, cielo. Se acaba de empezar con la jardinería. Por eso quería darte un consejo. La mayoría de cultivos solo crecen durante una estación. Cuando llegue el verano, los cultivos de un segundo, primavera un se segundo, un regarán. segundo. ¿Qué, qué, Estoy qué? escuchando doble. Ahora. Ha habido un momento colapsó. Bueno, ya se llevamos. Vale, eso ya está regado. Oye, ¿no había una regadera que te regaba un montón de tirón? Sí, pero hay que mejorarla, hay que ponerla de Ve cobre, tú, a mí me sonaba algo de eso. después de acero y después de oro y de iridio. Iridio es la mejor. ¿Vale? Pero para eso todavía nos quedan unos cuantillos días. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? Uf, me creía que había borrado la espada. No puedes tirar las herramientas. Oh, pues menos mal que no me dé. No te deja, no te deja. Pues tú no se pueden conseguir de otra manera. No os podéis fijar de mí, de Mira, juegos. podemos recoger frambuesas, pero nos vamos a ir a la mina, ¿no? Ha llegado el momento de la mina. Vamos para arriba. Adiós, perrito. Casa guapa. Mira, en estos arbolitos salen frambuesas, así que recoge frambuesas, te sirven para comer. Después Uy, dentro no de me la hago mina. una galleta, hombre. En vez de frambuesa, tu galleta, ¿no? Hombre, que no tengo frambuesa ahora, pues no puedo como ayer. Luego. Vale. Pues tenemos 400. Hombre, yo. Compañía. Ahí está, Linus. Ay, Linu, hola, Linu. Buena gente de Linu. Me cae bien ese hombre, hombre. A ver si tenemos suerte igual que el último día. Ajá. En la mina. Que toda la piedra que picábamos era salir de la casa. ¿Qué coño? Yo no veo el bicho. Hostia. No se me va. Ahí está el bicho volando. No, sí. Me ha atacado a mí enteramente, vamos. ¡Ostras! ¿No hay escalera? Es que Ah, no mira, puedo ahí, llegar. ahí. ¿A Donde tú has dónde? picado. Hostia. Vamos a recoger los minerales. Lo bueno que si no hay muchos bichos, no pasa nada. Casi, ¿eh? Me has puesto tú, cacho mierda. Ahí. En esa esquinilla de ahí tiene que estar la escalera. Sí, tú sabes que si yo pico contigo nos ayudamos, ¿no? Pues si tú picas conmigo, ¿qué? Nos ayudamos. Hombre, claro. Mira, escalera. Arriba hay un de estos de carbón, hay que cogerlo, ¿eh? Vente, ven.
Bueno, otro bicho de soy. Estaba detrás. Por favor, toque. Son durísimos, ¿eh? Son como mini zombies, ¿no? Son como momias de piedra. Hola, ¿por qué son tan duras? Oh, bueno. No, no hay escalera. A ver, Por tampoco. favor, qué momento. Si picas una piedra en la oscuridad, pincha como si fueses a bajar. Ah, mira, está aquí, aquí. Pues no saltando la escalera, más que nada. Otra que se va por ahí. Pues se me ha tocado de mamá mía. Ostras, ¿y ese antojo? No sé, me he acordado de una canción de esa película. Se me ha antojado. Mira, aquí hay un montón de piedras de estas Ah, mira, y con. ahí es que está la escalera también. Oh, tenemos hueco en el inventario, sí. ¡Oh! Tirachinas. ¡Oh! En realidad, el tirachinas no es muy bueno, ¿eh? A ver, espérate. Ya hemos hecho la misión de llegar al nivel 40. Y ahora dice: desciende hasta el fondo de la mina. ¿Cuántas plantas eran? 120. ¡Hostia! Con razón me canso de jugar fuego, si es que son plantas para pa un atún, para lo que sé, para todo. ¡Cuidado! ¡Pincho mierda! La baba esa es muy dura ahora mismo. ¡Y te mato! Toma, ¿puedes picar esto? Estoy matando bichos. Vale, yo los mato. Vente tú a picar eso, anda. Me voy a morir. Ese se recoge. Inventario lleno. Vale. ¡Mierda! ¡Mierda, he bajado! Tenía el inventario lleno yo también. Bueno, yo ya no tengo energía, me salgo. Salte conmigo, anda. ¿Y cómo salgo? Pues por la escalera da a salir A de la ver. mina. Pues macho, no hemos dejado eso ahí. No hemos dejado los minerales, la verdad. La mena de ¡Oh! hierro, que ya es importante porque ya. Vale, vamos a dormir, vamos. Es que no sé si vender cosas. En realidad no tenemos nada que vender. Podría ir a comprar más semillas. Claro, tú no vayas a ahorrar. ¿Compramos semillas? Yo voy a comprar semillas, Cari, ¿qué te está pasando con lo ahorrado que eres tú? Y yo soy una derrochadora y en los juegos te has cambiado. No, es que yo sé que en el juego hay que invertir. Lo malo es que yo no tengo energía. Guárdate tu energía porque tendrás que arar y regar tú. No hagas nada. Que eso se te da bien. ¡Wow! ¿Y qué hago con lo que tengo ahí? Guardarlo. ¿A dónde? En los cofres. Sí, ¿en cuál? En el rojo los dos. Todo. Voy a comprar. Qué fuerte lo que me ha dicho, vamos. Parece mentira. Mi perrito. ¡Wow! 10 chirivías y vamos a comprar unas cuantas patatas más. Ya está. Hazme hueco para Claro que sí. 14 bichos de estos. O sea, aprovechamos esto y a unos cuantos más ahí al lado y listo. Con ese no, con la zoda. Ah. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. 6. ¿Cuánto era? 14. 8. 9. 10. 11, 12, 13 y aquí. Y 14. ¿Tú qué cuenta has hecho? Yo traía 14 cosas. 10 y 4. ¿Qué cuenta has hecho tú? ¿Eh? ¿Qué cuenta has hecho tú? Vamos a ver, tú me has dicho que era el 14. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y 15.
Bueno. Sí, es que uno hay que aprovechar de aquí arriba. Ah, amigo. Coge la regadera y regalo, anda. Pero. Mira, yo te animo, yo te animo. Vamos. Y lloro un poquito. Me río, musiquita. Bueno. Chico, vamos a hacer como si no hubiera pasado nada. Riega este, ¿vale? Que no se te olvida. Voy a dormir. Ah, muy bien, ya me quedo yo, tranquilo. Vale. El Ya le. tirechina, guárdalo en el blanco. Bueno, ya guardar tirechina en el otro seguro. Vamos a ver, es que me tienen mareado con tantos cofres que esto parece el almacén del IKEA. Es que hay Hombre. que tener un orden, si no aquí nos morimos. Un borde, pero me lo cambio habitualmente, pues yo me lío. Yo no he cambiado nada. Los cofres siguen siendo los mismos cofres. Y ahora pone este aquí, y ahora esto lo vamos a cambiar en vez de rojo, lo vamos a poner no sé dónde. Si Mira no qué estás mala que me contenta, negas. vete a tu cama a dormir, anda. ¿Te podrás traer la cama aquí? ¿A la casa? No lo ¿Qué no sé. quieres dormir conmigo? No, era para ver si se podían juntar dos. ¿Alguien no está viendo? No lo sé. Es que está muy mal eso que no lo puedas ver, porque si alguien nos ve, yo puedo hablar con esa persona. Míramelo. Que no, que tú estás el juego, hombre, que si no tengo que salir toda la pantalla. De verdad, ¿eh? Mira, nos dan una galletita. Anda, qué rico, como la que yo estoy comiendo ahora. Pedro, bienvenido al pueblo. Espero que te encuentres a gusto en tu nuevo hogar. Te escribo para comunicarte que Pierre ahora distribuye fertilizantes. Porque no te pasa y ves si puedes permitirte un par de docena de cajas. Joder. Fertilizantes es otra que barato. Ay, mi padre me ha mandado dinero. Anda, qué suerte. Ay, papá, te quiero. A mí me han mandado una ¿Y cómo galleta. lo cojo? Ah, te doy la bienvenida. Espero que te encuentres a gusto en tu nuevo ¿La cojo o no la hogar. cojo? Yo qué sé. Supongo, ¿no? Supongo que no, ¿no? Sí, lo habré cogido porque. Ah, sí, tenemos Claro, 571. porque no teníamos nada. Porque tú, como eres un ruin. Ah, pues entonces podemos ir a comprar más semillas. ¡Nada, que no! Que nada, que coge un puño de dinero y se tiene que ir a comprar semillas el enganchado. Por favor, desintoxícate de la semilla. ¿Qué llevan esas semillas? Por favor. Son semillas de la felicidad. ¿Cuánto? Tú piensas que cada semilla de estas siempre te va a dar mucho más dinero del que tú has invertido en ella. Ay, la Virgen Santa. Bueno, vamos a regalar lo mismo. ¡Hala! ¡Ah, no! Las digo yo. Entonces compré unas cuantas más. No tengo agua. Pero no te gastes todo el dinero, es que no Es veas. que, ¿para qué nos sirve ahora mismo el dinero? ¿Y si Sí. se nos rompe el coche? Siempre que tenés. Ojalá hubiese un coche, ¿eh? Oh, eso sería bueno. Ah, bueno, el caballo, ¿no? No tenía un caballo en Hay la caballo, hay otra. caballo. Un caballo. Pero el caballo Pues. no se rompe. ¡Ay, por favor! ¿Qué hay aquí? Lo que sí deberíamos de comprar a lo mejor es una espada para poder pasar a los siguientes niveles o mejorar el pico. Pero ahora Pues venga, la mismo. voy a hablar contigo. Tú tienes que poner dinero para que te gane el pienso. Mira, ahí hay frambuesa. Oh. Todavía no te he visto recoger nada, ¿eh? Y mira que has pasado por cosas, ¿eh? La frambuesa, ¿qué hago? ¿La guardo? Sí. A toda mecha, a toda mecha. ¿Y Me ríe. qué hace con una ala de murciélago? Ah, porque la cogí De la mina. de mini, ¿dónde En la el cogí? cofre rojo. Que hay que saberse aquí, vamos. No sé qué, el cobro de cuánto. No sé cuánto, el cobro de cuánto. Voy a por más semillana. Ahí, ¿Qué ahí. quieres? Gasto de dinero. ¿Patata? Patatitas siempre vienen bien. Patatita, unas patatas fritas me comía yo ahora, la verdad. Ahora una patata frita. Ay. Es que ya que lo has mencionado, se me han antojado. Es que si invertimos este Un día dinero. podemos grabar un vídeo ¿De qué? ¿Quieres grabarte un vídeo? Mira. probando, por ejemplo, novedades de McDonald's. Sí, un día sí. Probándolo en directo.
Como tú quieras. Tengo un antojo enorme de Coca-Cola, mira, este me parece. ¡Oh, Coca-Cola! ¡Qué buena Coca-Cola, macho! Ah, ¿oh? Bueno. Pues si yo no estaba allí. Está sarta con mi muñeco. Esto es de Mecajoja este. Sería el Mercadona de aquí, ¿no? Esta es la competencia. ¿Entonces para qué va a comprar la competencia? No, no, mira, mira, mira qué hace. Tengo algo para vosotros. Cupón del 50% de descuento en Mercajoja. Va a la tienda del pueblo y va y dice eso. Anda. 50%. No, se va a cagar tus muertos. ¿Alguien quiere uno? Todo el mundo quiere. Oh, y se van con él. Claro. Tú dile que tiene el aceite a mitad de precio ahora. Pero no puedo competir con esos precios. Dame agua, por favor. Debe ser muy duro para ti. Perder a tus fieles clientes de este modo. Pero puedes culparlos. Hoja Corporation es obviamente la mejor elección. Pronto el pueblo entero se dará cuenta. Pobrecillo. Hombre. Lleva con por su eso cliente. Yo siempre compro todo el dinero que tengo, seguro. Lástima leche. Vamos a comprar. ¡Ostras! De la psique. ¿Ha comprado? Un tulipán. ¡Ay, Dios mío! Yo le digo que no tiene el dinero y compro un tulipán. Que lo cogemos de la calle. La calle va a coger los pero tulipanes. Que... Hombre, claro, lo que nos encontramos. Además, que has comprado tulipán por el golpe de la botella. Le ha dado una parte de mi cerebro, que era el DOS, y ¡pum! Ha presionado el ratón. Ay, Dios mío, qué vida esta. Bueno, vamos a ver. Vente ahora, ande. Ande. Ande, 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 ande. Ande, ande. Ahora me... A ver, te digo. 12 huecos. Verá, verá. 12. Sí, pero ¿dónde te los pongo aquí abajo, por ejemplo? Tienen que estar cerca del espantapájaros, si no se nos los come... Es que cerca del espantapájaros es complicado ahora, ¿eh? Quito bueno. Los herbas o eso. Quito los mira, pongo aquí. ¿Aquí cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Espera que no salen. Mira. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Toma por culo el espantapájaro. Ponlo otra vez, anda. Ay, Dios mío. Quita que te mato. 11 y 12. Y algo más. Ah. El espantapájaro, ponlo aquí. Y ahí. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Ahí, donde está todo. Ahí. Y ahora a uno más aquí. Pero donde está el espantapájaro no puedo sembrar. El tulipán lo vamos a ver los primeros. Y ahí. Ve regando. Big water. Está hecho gracia. El átomo por culo le ¿el qué? Está hecho gracia el átomo por culo le espantapájaro. La verdad, yo me había asustado, digo, ya, ya va por más. Lo voy a regar también, hombre. Oh. Hay un tinglado que tenemos montado de vuelta. ¿Has visto, eh? Pero está bonito, eh. Está apañado. Oye, ahí, chaval. Están ahí todos revueltos, pero... Todos revueltos, mejor... ¿Cómo has dicho ese? ¿Mejor revuelto que qué? ¿Eh? Puta y tuerto, todos revueltos. Ah, vale. ¿Se pueden decir palabras aquí? Tú decir lo que se quiera. Hostia, ¿has visto el dinero que tenemos? ¡Uno! Estamos muy ahorrativos. ¿Y cuando se pone? ¿Se va a dormir? Sí, claro, si ya no tenemos más nada que hacer. Ah, bueno, todos nos dormimos y pasamos de aquí. Bueno, esto es la realidad. ¡A las 3 de la tarde! ¡Ay! De verdad que no me era. ¿Pero, eh?
Hostia, ¿ya llevamos 40 minutos? Correcto. Pues se me ha pasado volado, tú. La reina de la repostería. Sofrito otra vez. Madre mía, el sofrito. El sofrito está currado ahí. Vente, ven, recoge tú, anda. Recoge tú que necesitas la experiencia. ¿Qué cojo? Lo que te deja coger con el otro clic. A ver, quítate eso. Lleva la regadera por si acaso. Y así no puedes romper nada. Como mucho puedes regar algo equivocado. Confianza en mí. Y ahora esto. Todo esto se puede recoger. Lo que no te dejan pasar. Hala. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora eso. Los viejos. Guarda alguna coliflor. Guarda como 5 coliflores normales. De estos que tienes 12. De esa. Buah. Bueno. ¿Y cómo marco 5? No sé, con el mando. Deja las 12. Yo ahora la separo. Dale, yo riego. Ve tú a eso. Vale, vende las otras. ¿Y dónde las vendo? Aquí. Sí. Esto. Sí. ¡No! Vamos a ver. Ve a la caja. Ah, contra, que se había Y movido ya. ahí. ¿Y esto qué hago? También. Todo. Sí. Y no nos anda dinero. Ahora mismo no, hasta el día siguiente no te lo dan. Anda, fatuche. Y es que es miércoles, de todas formas la tienda está cerrada, entonces no podemos comprar semillas. Vale, me más útil que tiene de ahorro. Si no, vaya que seguir a comprar semillas, claro está. Bueno, vendo en la tienda y compro la semilla directamente. ¡Hala! Aparcado a dormir. Espera, voy a recoger esto. Ahí está. A ver. ¿Puedo Tenemos coger esto? coliflores, tenemos de esto. ¿Frambuesa? ¿Qué? He cogido frambuesa. Vale. Vale. Ahora, vamos a... Mira, la mina, ¿no? Un poquito, no tenemos nada que hacer. Vamos a soltar la regadera por aquí. Sí. Suelta todo tu herramienta, anda. En el blanco, ¿eh? Todas no. Menos el pico y la espada. Esto es un trabajo duro. Trabajo duro es aguantar todo siempre. Pues si conmigo el juego te va a ser súper sencillo. Yo te hago. Yo a mí no, ¿no? Ya te sí. No me han respondido. Mira, mira, mira lo que hago. Linus. Oh. Sí, eso es a la que estoy pasando por al lado, ¿no? Ay, Dios de mi vida. Creo que vueltas más tontas das tú, ¿no? Por ahí no podría tirar, ¿no? Sí. Sí, mira, ahí tiene un caminito y sale ahí otra. ¿Cómo? ¡Elinus! ¡Buenos días! ¡Uy! Es que no te conoce todavía, es suficiente. Pero Linus, yo te quiero. Bueno, pero él no te conoce todavía. Me acaban de partir el corazón. He dicho. Dios, vamos por la 40 ya. No, no, si la escalera está ahí al lado tuya. Yo es que estaba cogiendo hierro. ¿Y esto qué? Ábrelo. Pero con la espada, eso rómpelo con la espada, ¿vale? Siempre. Que Vale. la espada no gasta energía y los cristales igual. Mira, tenemos escalera. Vámonos. Los cristales estos. Hola. Mira, tenemos escalera, así que vamos a recoger los minerales. Vamos a matar a los monstruos estos. Que no son difíciles de matar. Tú, antes tocaba espada y cosas de esas en los cofres estos. Ya no tocan espada. En los barriles estos. Vamos a picarlos los dos. Vente. Así se fija más rápido.
Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Este niño está chalado porque luchas tú solo ahí abajo. Ore. Ahora, cuando yo llegué, ya estaba muerto. Que estaba muerto, se está preparando. Tu espada de caca, ¿eh? Porque cuesta matar a un bicho, ¿eh? Bueno, y porque no hemos encontrado muchos. Mínimo hay que bajar aquí. Los cristales con la espada. Pico, mazo, pico, pico, mazo. Chicos, los seguidores de Aquí No Hay Quien Viva, entenderéis esa parte que acabo de decir yo ahora mismo. Seguro. Los aficionados a muerte de Aquí No Hay Quien Viva conoceréis eso que yo he cantado ahora. El bicho mierda este. Te va a matar, ¿no? Hola. Chaval. Yo ya no tengo energía, ¿eh? Pues ya ves tú. Que no se encuentra en la escalera, ¿no? No. Así pica, así, así. Así pica, vámonos. Así picaba que yo lo vi. Estamos con Tarina, tú, ¿no? Vámonos, uy. Vámonos. Chicos, si queréis un concierto en directo, dejadlo en los comentarios. Pero vosotros no, no lo tendríais, ¿no? ¡Oye! Pero es escucharte a ti, digo. Oye, ¿dónde iba? Hombre, por favor. Vale. ¿Qué podemos hacer? Con uno de oro, dormir, porque no tenemos nada que hacer, la verdad. Claro. No te da para semillas. ¿Para qué? Para comprar semillas. ¿Y cómo está cerrada la tienda? Vaya. Ya, soy todo de error. Pues vaya, que si llega a estar abierta, a ti te da un perraque, porque no puedes comprar semillas con uno. ¿Pero tú para qué te quieres ahorrar el dinero? Pues no sé. Nunca está de más tener ahorros, ¿no? Pero en este juego. ¿En este juego? No está bien tener los ahorros. Porque si mantienes el dinero ahí y no compras semillas, al final siempre estás con el mismo dinero. No ganas dinero por ningún lado. Hombre, está bien invertir, pero tampoco dejártelo todo, ¿no? Si es que no necesitas dinero para mantenerte. Hola. Mira, ahora. ¿Ahora has subido tu dinero? Mayones, era. Aspecto. Oh, mira, ya tengo 2000, casi. ¿De qué? De oro. 2000 podemos comprarnos una mochila. Mochila, mochila. Como Dora. Vivió la tierra. No era sofrito. No, eso es la otra. A ver. Bueno. Buenos días a todos. Vamos a coger la regaera. ¡Oh! ¡Ah, toma por culo! ¿Ya ha roto otro? Ay. Ay. Y seguro que era una fresa. No, 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 era una cosa verde de esa. ¿De esta? No, de los chicos atrás, eso. ¿Seguro que no era de esta? No. Era de la fresa. Sinceramente no lo sé. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tenía 19 fresas. Mentira, tenía 18. Me acuerdo porque era el número de la mayoría de edad y lo tengo en memoria. ¿Tú qué vas a tener memoria, tío? No sé lo que era, Gary. ¿Para qué te voy a...? No te voy a engañar, no te voy a engañar. Ay, me voy a agua. Ahora. Me gusta regalos huecos que no hay nada. A ver, ¿qué hacemos? ¿Me ahorro el dinero? ¿O voy y compro semillas?
Yo creo que tú tiras por un otro, claro. A ver, tu idea está clara. Todo lo que tú quieras, yo te sigo a ti, que eres el profesional del juego. Hola, perrito, buenos días. Oye, ¿a qué hora es lo de la Fórmula 1 al final? Mira. No. Pues míralo. Pero ya llevamos casi una hora de juego. Ah, pues entonces. Y tú no aguantas mucho más. No, oye, ¿puedo coger esto? Sí, cuando se hagan los lingotes, espérate. Que se están haciendo, no, no, no. Voy a ir contigo a comprar porque no te vuelves loco. No, no, pero no me lo voy a gastar todo. Mira, ahí hay un puerro. ¿Lo ves? Ve por ahí. Ahora veis tu hombre. Más por culo. Digo, mandándome Para bobo y compro otra casilla. compréis nada. O sea, no, no le vendan nada, que está enganchado. A ver, me voy a comprar 10 de Tiene, estas. escúchame a mí. Me voy a quedar con 1000, ¿vale? 13 está ¿Cuánto feo, ¿no? tendríamos? 1800. 13 está fea, ¿no? Ah, 13 no te gusta. 15, ¿no? Ay, madre mía de mi vida. Ya está, sí, es que ya nos quedan pocos días para poder plantar. ¿Esto cuánto tarda? 6 días. Estamos día 18. Ya está, es que es lo último que podemos comprar. Ya no podemos Parece comprar más. Simba, mire, mire. ¡Ah! ¡Qué Ay, sí, guañá! mire. Toma, ven. ¿Dónde vamos? ¿Me va a dar eso? Sí. Venga, te voy a demostrar mi amor. ¡Adiós! ¿Tú sabes que cuando estamos casados nos podemos dar besos y todo? ¡Ay! Caribe, es que tú no me pides matrimonio, como no va a la muchacha esa y le compro lo del anillo. Que no se puede todavía, que hace falta muchos ¿Y cuándo se materiales. puede? Cuando tengamos iridio. ¿Eso es? ¿Qué es? Cuando vayamos al desierto. Cuando cojamos el autobús este arreglado ya y vayamos al desierto. Pues ya. Alcalde, arregla el autobús. No, lo tenemos que arreglar nosotros. Ah. Pues una vez que pase eso, podemos hacer iridio y ya podríamos. ¿Y la frambuesa esta qué hago? La guardo. Cógete tu. Regaera. Y la azada. Ah, regaera. Me hace falta 12 huecos más. Pero vamos a poner aquí abajo. Vamos a hacer 5 de esto. Qué guay tener los cofres arreglados, ¿eh? Eso es. Mira, aquí se me ha olvidado uno. Coge yo mi regadera también. Abajo, abajo me tienes que hacer 12 huecos más. ¿12? El árbol esto lo voy a quitar. No, no, aquí, aquí. Ah. De todas formas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí van 8. A lo largo de esto son 8. Cuidado, no me lo rompas. Pues a 4 aquí. Mira, hay 4 justo. 1, 2, 3. Y Y ahora regalo, ¿no? sí. Perfecto. Ya mismo nos falta campo para cultivar porque vamos. Ostras, me he dejado 2 sin poner. O 2 tenían. ¡Ay! ¿Puedo ponerlo en estos dos huecos? No, pero esto es fertilizante nada más. Un perrito. Bueno, tenemos uno de ¡Perrito! fertilizante por ahí. ¡Perrito! ¡Perrito! Vale, vamos a. Vamos a contar mentiras, tralara. ¿Qué hora es? Las 6. No, las dos. El juego. Se tiene una misión por ahí. Vamos a. Incorrecto. Yo meto en el rastro del fondo. ¿Hasta dónde bajará? Desciendo hasta el fondo de la mina.
Sí, hombre, espérate, nube. Si son 100 y pico pisos eran, ¿no? 120. Anda, espérate, nube. Vamos por el 45 ya, sí, casi, No, casi. no. Vamos por la mitad y todavía no hemos mejorado ni una herramienta. ¿Dónde estás tú? Yo he ido para abajo, voy a atalar un poco. Y a ver si hay alguna moza. Por aquí. Mira, una moza. Esta mozilla. Tú te lo has dicho, mira, ven. Mira, esta sí. ¡Tú! En realidad hay muchos alimentos salvajes por aquí. Si sabes dónde buscar. Mira, mira, mira. Ofrecerles un beso a Lorena. ¿Qué te da medio? Es un regalo muy bonito, gracias. Y se va. Esto me ha gustado. No me pillará. No me pillará. Tú sabes una cosa, ¿no? Dormimos en la misma casa. La voy a cerrar. Para que no entre en extraño. Aquí un montón de frambuesa, ¿eh? Sí, sí, cógela. Esto no me va a venir bien para comer. No me quiero, no me quiero, no me quiero. Deberíamos de intentar la pesca algún día, ¿no? ¿No? Sí. Es que tenemos que hacer lo de la pesca también. ¿Qué te pasa? Que me mira en plan como diciendo. Me está diciendo que no. No, que me hinché la frambuesa en un momento, eso. 12. ¿12 y te ha hinchado? Hombre. Eso no es hincharte. Es un rábano silvestre. Hombre. Estoy mirando ahí, por aquí. Más frambuesa. Puedes ir talando árboles también, ¿eh? Te puedes ir callando, ¿no? Parece abandonada. Ahí después se pone un ratón, creo, un gato, no sé. Y te vende sombrero. Con ¿un la gato azada, te vende sombrero? Con la azada es imposible romper un árbol. ¡Ay! O le das con el hacha o no lo romperás nunca jamás. ¿Con esto no? Con eso no. ¿No has traído el hacha? ¡Anda! ¡Qué lista! Vale, pues ya está. Pues voy rompiendo hierbas. A ver. Yeah. Fibra, fibra por cuerpo, fibra. Vale, por cuerpo. Vamos a volver, yo me quedo sin energía ya. Era un flojo. Fibra por cuerpo. Hola, Lía, de nuevo. Nada. Y como ensalada fresca casi. Yo como ensalada fresca casi todos los días. Así te va como una torta. Mira, le voy a hacer un baile. Ahí había frambuesa. Y aquí. Pues voilà. Te están gustando las frambuesas, ¿eh? No, es porque todo que venga para la casa, bueno, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Ya hablaremos tú y yo. Porque esto es gratis. No como tú. Que coges 20, 10 euros de eso y ya va para semilla. Niña. ¿Qué quieres? Dale a los gusanos esto ahora con la azada esa que tú llevas. Aquí. Aquí. Bueno. Ay, qué lástima que mata a unos gusanos. No, ha sacado lo que había dentro. No. Los gusanos siguen vivos. A dormir. Tenemos 900, ¿eh? Oye, las semillas esas las tiro, ¿no? Esas semillas sí. Pero las puedes tirar al contenedor, ¿eh? De tu inventario. Del inventario. Bueno. Ahí está. Las coge y las lleva a la basura y listo. No tienes que ir hasta allí porque no dan dinero, dan cero. Mira, mira, mira cómo voy recuperando energía. Mira. Vamos a dejarlo, ¿no? ¿Lo vas a dejar ya? Sí, ¿no? Espérate, ¿no? Pero vamos a ver. Tú tienes una gala de verdad. ¿Tú tienes una qué? Una gala de verdad. Sí, que ahora mismo está dormida. Pues. Aprovecha.
No sé en qué día hemos empezado. El día 13, ¿no? ¿12, 13? No me acuerdo, chicos. Era después del evento. El evento fue el 13. Fue Hemos el empezado el 14. 14. Oh, qué mala suerte. Hay que ir a comprar semillas. Mirad, Una coliflor. una coliflor. O sea, tú le llevas una, yo le llevo otra y nos dan el dinero. Vale, me voy a levantar entonces. Pues vamos a coger coliflores. No sé Podría si. llover un día, ¿no? Para que se riegue todo solo. Vamos a coger Dos esto. socios regados, por favor. Vamos a jugar este día y ya está, ¿vale? Y lo dejamos. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Uy. Pero tenemos un huerto en condiciones ya, ¿eh? Sí. A ver, pues mira. Los perros ladrando a la vez. Ah, vale, lo escucho doble porque, claro, ladra en tu pantalla y en la mía. Ya está todo regado. El patabar. Bueno, voy a ir a comprar la semilla. Vente conmigo. Acepta, Tiene acepta la misión esa. Y toma. Has cogido la coliflor, ¿no? yes. Vente, ven. Vamos a ver a Jody y compramos las semillas. Hay que comprar chirivía a tope porque necesitamos 5 chirivías de oro. Y creo que solo tenemos 2. Y tú puedes hablar acerca del micrófono. Vete por aquí, anda. Vale. Jody vive aquí abajo. Con su hijo Alex. Y su hijo. ¿Cómo se llamaba el chiquitillo? No me acuerdo. Vicen. Aquí. Mira, aquí te dicen. Quítate, ¡Hola, Vicen! Vicen, anda, Mamá está déjame, preparando abraza. sopa de lente. ¡Qué gracioso! Y ya está Jody. Tú ahora vienes aquí y le ¡Hola! haces. ¡Tras atrás! Y te da la gracia. ¡Po! Y tú ahora coges 350, tú. 700 vamos a ganar. ¡A mí no me ha dado nada! ¿Por qué? ¿Tú ¡Ah, le has pues dado la tú! coliflor? No se lo has dado, chocho. No, pero no te la vayas a comer tú, ¿eh? Ahí está. ¡Nos vemos! Recoger dinero. ¿Y En dónde lo cojo? lo de las misiones. En el otro. ¿Este? Ahí. Y ahora vas abajo y coges. Y ahora ¡Oh! vamos y compramos semillas, ¿cuál? Sí, vaya que se acaben. Vaya que... ¿Qué ¿Dónde está? hace? No, ¿Qué coño búscalo un así. CD sin querer? Se derrotó ya. De la basura. Lo guay de la basura es que te puede dar el gorro ese. Yo lo tengo en una de mi granja. Estamos. La La probabilidad es princesa. muy, muy chica. ¡No le metáis! Tenemos que comprar 20 chirivías por lo menos. ¡No! Buenas tardes. Buenos días. Dios. Bueno. Ya tenemos 1200 ahorrados, ¿eh? Esos 1200 ya se quedan limpios para nosotros. Chicos, ¿qué tal vamos? No sé. ¿Cansado? ¿De No, qué? en plan, me pican los ojos, no sé por qué, tío. Vale. Ya lo dejamos, ¿eh? El último día ya. No, no, no. Muy bien, muy bien. Vale. ¿Podemos ir a la vendedora del mercadillo? ¿Para qué? Para ver si tiene algo interesante que nos facilite la cosa. No. Lo que necesito son. De esto, mira. Oh, por favor, que son llevadas. Voy a tirar CD. CD lo puedes tirar así. Vale. ¿Tú tienes la azada por ahí? Ah, tengo dos. ¿Qué hago? Sí, dime qué hago. 10 huequecitos. ¿A dónde lo pongo? Pues yo los pondría aquí mismo, podría ponerlo. Es que ya mismo no podemos pasar por ahí, ¿eh? Yo lo hacía un poco más abajo, ¿no? No, más abajo no, vaya que el espantapájaro ya no llegue y se nos coman. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo voy a poner una allí,
Sí. Pero estoy listo para entregar mi ¡Hala! No me has vestido. plantado aquí. Ah, yo es que tengo uno. Es que hace huecos para haber huerto. Sin pisar nada, mira, en plan, voy a Vale. explorarlo. La Virgen Santa, qué huerto. Me he hecho un huerto enorme. ¡Oh! Yo creo que hay que comprar otro espantapájaros de eso, ¿no? Habría que hacerlo, la verdad, y asegurárnoslo. ¿Lo hacemos? Fabrícalo tú. ¿Eso cómo era? Mira, aquí le da fabricación. Sí. Y te va al espantapájaro y mira los ingredientes y los coges. 50 de madera, un carbón y 20 de fibra vegetal. Ya sabes, coge madera, carbón y fibra vegetal y lo fabricas y lo pones a donde a ti te guste. De hecho, ¿cuánto co o sea, cómo puedo coger 50? Es que no lo sé con el mando, pero da igual, tú cógelo todo. Cógelo todo. Coge todo el carbón y la fibra vegetal está en el verde. Las coges todas y lo haces. Listo. Vale, y ahora me voy a grabar el menú ese, ¿no? Ah. Sí. Ahora. Hostia, ¿tú no tenías esa misión? ¿Qué misión? A ver, quita, no haga otro. Ya has hecho uno. Vale. Dale a las misiones. Vale. No, no lo había hecho. Abajo. Y recoge eso así. Tengo dinero y Vale. no me debo. ¿Dónde lo coloco? Aquí abajo lo colocaría yo. Ahí. Qué feo, hemos colocado lo de espantapájaros, por Dios, hijo. Ya lo haremos bien. Ahora, pues, en el siguiente de esto. En la siguiente etapa se. Estación. Se pudre todo. Y hay que comprar todo de nuevo. ¿Por qué no se guarda? ¿Por qué? Porque no hay nada colocado de eso. Ah. Tienes que guardarlo ahí. Ya la siguiente sí que se guarda. Ya está yo. Mire, y hoy, como es viernes, vamos a tomarnos lo de descanso. Ah, madre mía. Mira, ¿Cómo vente. va? Vamos a ir a tomarnos una cervecita. ¿Qué te parece? No sé cómo se puede hacer. Si se puede. ¡Oh! ¿Y por qué no lo hacemos? Ya vamos. Sin vergüenza. Sin herramientas, ¿eh? Yo me llevo por si acaso toca atacar a alguien. A mí. Por si acaso me tomo la cerveza con otra. Sí, correcto. Voy a llevar la pantalla puesta. Por lo que pueda pasar. ¿Dónde está el baile? Ahí, ahí. Salón fruta estelar. Uy, 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 uy. ¡Chupito! ¡Chu! ¡Ojo! ¡Hola! Podemos intentar jugar videojuegos, mira, ven. ¡Ay, qué! ¡Ay, un bicho! ¡Oh! Hay una cerradura con forma de calavera. Vale. Comprar una Coca-Cola. No, Coca-Cola yo no quiero. No, 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 ahora vamos allí arriba y ¿Tú quién compramos. eres? Abigail. Oh. Hola. ¿Tú quién eres? Hola, Sam. Yo me estoy pasando el juego, ¿eh? Yo te espero aquí. No, eso de que me estaba pasando el juego era mentira, ¿eh? Este juego es súper difícil. Es de los únicos logros que me quedan en el juego. La Virgen Santa. Pues manda mucho más fácil, ¿eh? ¿Tú por qué no juegas? Porque el azul no puedo. No, pero al azul no, a este, al mismo que estoy yo. No, da igual. Estoy aquí dando una vuelta. Oye, este estaría guapo que se pudiese multijugador, la verdad. ¿En serio me voy a pasar este nivel sin morir ninguna vez? Nunca me lo he pasado sin morir, ¿eh? Este primer nivel, vaya. Nena, ¿me puedes mover el ratón? Quitármelo de ahí. Gracias. Me lo he pasado sin morir. ¡Hala! ¿Qué hora es? Ahí. Vale. Avísame para las 8 o las 9, como mucho de ahí. Vale. Y nos tomamos lo de la cerveza esa. Ah, que te han ganado el juego.
Me he enganchado porque no he muerto. Oh, me he muerto. Mira, mira, estos dos bailando. ¡Ay, qué gracioso! Yo quiero bailar. Demetrio está ocupado, pone. Claro, está ahí. Está ocupado. Mira, ven. Te voy a enseñar dónde se compra la cerveza. Cerveza. ¡Ostras, que cuesta 400! Es para pensar. Cerveza no. No, no vamos a tener. Pues la Coca-Cola, cosa va. Voy a mirarlo. Si no, vamos a tener que beber una Coca-Cola porque cerveza. Está cara, ¿eh? 75. Bueno, una Coca-Cola me tomo. Venga, te la toma tú, yo termino. ¿Dónde quieres? Está enganchada la semilla, pero no se toma una cosa. ¿Dónde quieres? ¿Los sofalitos o en las mesas? Las mesas te parece que están ocupadas, ¿no? Sí. Las mesas están un poco overbooking. Claro, es que viene, el cuerpo lo sabe. Sí. Pero vos tengo amigos, mamón. ¿Qué tal? ¿De qué hablamos? Ah, no se pueden hacer gestos aquí. Hay que llevarte a terapia para desintoxicarte de las semillas, Cari. A ver si vamos yendo, porque... Vamos a hablar con gente después. ¡Pero vamos a ver, que te acabas de sentar! Ah, vale. Cuéntame. ¿Tú no eras la que... ¿Eh? ¿Tú no eras la que quería hablar? Sí, yo he hablado con todo el mundo y mientras que tú jugabas a la maquinita, yo he saludado a todo el mundo. Ya se han ido de bailar. Sí. Se está yendo la gente para sus casas para dormir. Claro. Pero sí, es viernes, chavales. Te cabre, porque te juerga para el cuerpo. Nunca me había sentado así tranquilamente en el fútbol. Que también hay que pararse un poquito, hombre. Bueno. El villa este estaría guapo, ¿eh? Mira, podemos sentarnos aquí. Moderno. Bueno. Me voy a tocar todo porque como me hicieron la actualización, puede ser que haya algo por aquí que no... Que le ha dado una neuro. A ver, Chain. Uy. Chain, ¿qué haces? ¿No tienes trabajo que hacer? ¿Y tú? Simpático como siempre, a mí me ha dicho lo mismo, ¿eh? Tocar peces salados todo el día me da mucha sed. El tiempo que haga me da un poco igual. Solo estar aquí en la tienda todo el año. Pobrecillo. ¿Y Marnie? Marnie parece no darse cuenta de que estás ahí. Claro, están enamorados. Estos dos tienen un romance en secreto. ¡No me digas! Lo iremos descubriendo. ¡Oh, qué gracioso! Eso. Y no quieren que lo sepa nadie. ¡Oh, qué bonito! Y yo tengo... Vale. Hola, Lía. Es más fácil ser amigos de los árboles. No tiene mucho que decir. ¿Tú qué tienes? Nada, mira, una amiguita. Hola, Lía. ¿Qué tal, amiga? Lía, vete. Ya salgo, crack. Llama a la policía que lo mato. Que me dejes ser libre, hombre. Mi Alía se va a su casa. Armada y lo mato yo. No, ¡ah, mierda! ¡Tú! Vamos, Lía, vamos para tu casa. ¿No? ¿El qué? Lo mato que soy por muerto. ¡Eva! ¡Yo de puta! Es que eres malo a morir. Es que eres malo porque... ¿A que no juego más contigo? Vamos, Lía. Bueno, tengo a Lía para jugar. Muy bien. Muy bien, ¿tú qué verías? ¿Tú qué pensarías si ves esto? Yo pensaría esto. Ay, 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 que no puedo. A ver, a chuparla. Venga, vamos a dormir, anda. Despedimos ya aquí. Ay, vamos a ir a dormir. ¿No te has tomado la Coca-Cola? ¿Cómo que no? ¿La tienes ahí? Porque nada más que me da irritaciones, pues no me la he bebido. Tómatela. ¿Y ahora cómo me la voy a beber? ¿Me voy a acostar? Márcala. Vaya que te entre en gas, ¿no? Márcala, márcala. Vamos a ver. Dale ahí. Ah, me lo va a ofrecer. Ay, no sin querer. Dale que no. Gracias. Muchas gracias, me la bebo. Por ti. Uf, qué buena estaba, ¿eh? ¿Usted el perro? Pues ya está, lo dejamos por aquí. Bueno, chicos.
Espero que vayáis reír un ratillo con Ha sido nosotros. productivo y gracioso, la verdad. Sí. Ha Nos sido gracioso. vamos a ir despidiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Cuándo será? Pues la semana que viene, ¿no? Porque mañana no podremos, creo yo. Mañana domingo creo que no podremos. Porque tiene la carrera de Fórmula 1 este señor de aquí. Bueno. O porque salió con la lía esa. Os lía, ¿no? Bueno, pues nada, Día chicos. 20, ya solo quedan 8 días nada más de primavera y empezamos el veranito. Vale. Bueno, chicos. Chao, chao. Chao. Hola.